¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Canal 2 Noticias, con mucho gusto por Cablevisión, para compartir la información en este comienzo de semana. Vamos a iniciar, como es habitual, nuestra tarea con el informe meteorológico de la agencia Infoclima. ¿Qué depara el mismo, en cuanto al clima me refiero, para las próximas 24 horas, pero en todo el país? Hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos la semana con muchas pilas y con calorcito, así que son buenas las noticias para aquellos que están ansiosos por la llegada de la primavera. Siguen aumentando las temperaturas en el norte del país, a diferencia de la Patagonia, en donde el frío todavía persiste. Y las lluvias también siguen presentes en las provincias de Chaco y Corrientes, que irán avanzando hacia el norte del litoral, con temperaturas que todavía continúan aumentando, máximas de hasta 28 grados para Formosa. En el área central también aumentan las temperaturas, viento que estará soplando desde el sector norte y cielo parcialmente nublado, con mínimas que no serán tan bajas, entre los 8 y 9 grados, y máximas que alcanzarán los 25 para la provincia de Córdoba. En la región de Cuyo, ventoso, viento norte de moderada a fuerte intensidad, también buena amplitud térmica, mañanas no tan frías, entre 8 y 9 grados y máximas de hasta 25 grados por la tarde, una tarde cálida, al igual que en el noroeste argentino, libre de lluvias, y 28 grados alcanzará la máxima en la provincia de Santiago del Estero. En la Patagonia todavía continúa frío, buen tiempo, nubosidad variable y temperaturas de 0 grados para Tierra del Fuego. Y para más información podés ingresar a infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ahora nos venimos a la información meteorológica local. Pronóstico para este próximo martes. El servicio meteorológico dice que tendremos un cielo con algo de neblina en las primeras horas del día, luego tarde-noche parcialmente nublado, despejado por la noche. Para el martes está previsto una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26, en tanto que el próximo día miércoles la mínima será de 18 y la máxima de 28. Ese día tendremos un día con cielo parcialmente nublado prácticamente todo el día, de acuerdo a la información que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Iniciamos la tarea informativa con el material que compartimos, producido por nuestro equipo periodístico, Aldo Moretti García, Juan Armúa, y en este caso vamos puntualmente al primer material para compartir con ustedes. Se conoce ya el nuevo logo de los carnavales 2020, el cual estamos viendo. Este logo representará el Carnaval de la Ciudad de Federación, que es un emprendimiento al cual se apunta a mejorar mucho más esta oportunidad, con la intención de captar interés en la región: Chajarí, Concordia, San Salvador, General Campos, Federal, Colón, los países limítrofes como Brasil y Uruguay, con la idea de que vengan a disfrutar nuestro carnaval. Ahí estamos viendo el nuevo logo que ya en la gestión de Ricardo Bravo se va a comenzar a aplicar. Recordemos que el coordinador general del Carnaval 2020 es el señor Cardoso, más conocido como Leti Cardoso, quien, bueno, ya dio a conocer el logo del Carnaval 2020 en la Ciudad de Federación, que de ahora en más nos vamos a estar acostumbrando a verlo en diferentes lugares de la Ciudad de Federación. Y ahora nos vamos a otro tema, a mostrarles imágenes que tienen que ver con la peregrinación, en realidad con todas las peregrinaciones que aquí se vivieron. A lo largo, después de la peregrinación por las colonias de nuestra ciudad, en el marco del recorrido por las capillas de las colonias, de ahí en adelante hasta el día de ayer domingo, Federación fue epicentro de la recepción de cientos, miles y miles de peregrinos que vinieron tanto de Chajarí como de otros lugares a la ciudad de Federación, peregrinos en bicicleta, peregrinos a pie, en fin. Y ahora, el día sábado, se llevó a cabo la peregrinación diocesana, o la peregrinación grande, como le llaman desde la ciudad de Concordia, donde vinieron mucha gente que venía en colectivo, bajaban en el Tangá y de ahí ingresaban por la zona de colonias, por Colonia Argentina, San Roque, San Luis, en dirección a la capilla de Federación. Y acá están las imágenes de lo que se vivió el día sábado, que fue constante el arribo de los peregrinos y que ya es un marco especial para la localidad de Federación. Y todo eso es para Cristo.
auto ya. Valle, de toda la zona oeste. Bueno, estamos acá con dos caminantes llegando a Federación. Hola, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy bien, llegando con alegría. Soledad y yo soy Marcelo, estamos disfrutando mucho de los últimos momentos. ¿Un poquito cansado? Sí, como corresponde, de haber andado todo el día, pero lindo, un día hermoso nos tocó, así que ayudó el clima, ayudó el vientito y aquí estamos. ¿Siempre lo hacen o la hacen esta caminata? Sí, hace muchos años que la hacemos. En mi caso, bueno, hace mucho, más de 20 años. Y Sole hace unos años que se sumó con nosotros, así que estamos contentos. Los veo muy felices, muy tranquilos, disfrutando de esta peregrinación, ¿no es cierto? Realmente es así. Gracias. Bueno, del canal local, desearle lo mejor y que su estadía en Federación sea muy, muy buena. Que Dios los bendiga a toda la gente de Federación, gracias por recibirnos todos los años y que, bueno, que este privilegio que tienen de la Virgen lo haga mejor gente, mejor pueblo, mejor ciudad. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a hablar de Scout. La charla es con José Piedras. Él hace mención al trabajo social de los Scouts en cuanto al desarrollo, al desempeño en sí de esta institución en nuestro medio. Justamente, como hace rato que no estamos, no hemos andado por acá, bueno, quería comentarte un poquito cómo está trabajando el Grupo Scout este año y con todos los proyectos que también cada una de las ramas está teniendo y bueno, trabajando y que todo tiene un impacto en la ciudad, ¿viste? Uh-huh. Después también comentar e invitar a toda la gente para una cena show que estamos organizando, que es el día 7 de septiembre, donde estaríamos festejando el Día del Scout, que es el 5 de uh-huh. septiembre, ¿viste? Día Internacional del Scout. Y bueno, comentarles que bueno, esta cena show está, digamos, tiene un costo de 550 pesos, viene con la comida, obviamente, bebidas aparte, y hay que llevar cubiertos y platos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, va a haber, digamos, algunos artistas locales y otros de otras ciudades, que por ejemplo tenés a Sergio Quiroga, que es de la ciudad de Chajarí, después tenés a la Orquesta Típica de Federación, que van a estar actuando, al Gaucho Bartolo, a Gabriel Orellana, los Tutucas, la Barra de los Jueves y Brian Flores, que es de Concordia. De todo hay ahí. De todo tenemos, sí, de todo un poquito. O sea, cumbia, folclore, todo. Para pasar una excelente noche y bueno, tenemos un cierre bastante movidito, así que bueno, la gente también puede ir a mover un poquito las caderas uh-huh. Al final. Bueno, eso no significa que no lo hagan antes, pero, pero al final tratar de mover un poquito las caderas con algún poquito de baile. Vanina pregunta por el menú. El menú, bueno, tenemos un chorizo, morcilla con ensalada rusa de entrada, después tenemos patamuslo con ensalada y de postre tenemos una mesa de dulce. Para todos los gustitos. Aquellos que quieran.
Sí, eso quiero aclarar, y eso es importante, es para continuar con la construcción de la sede, que bueno, estamos ya a punto de arrancar la segunda etapa, o sea, ya vamos a empezar a levantar paredes, y bueno, es importante que bueno colaboren con nosotros justamente, porque parte de esto va todo para la sede. ¿Dónde está la sede? La sede está ahí en calle Las Hortensias, al lado de los apicultores. Donde está el container, para ahora que más nos ubicamos, menos, sí. Para que más o menos tengan una ubicación, el container es nuestro. Y el terreno está al lado, ya las bases hechas, están hechas. Entonces, claro. Bueno. Sí, sí, el Infer estaría en la esquina. El Infer, exactamente. Y aquellos que quieran, bueno, comunicarse, comprar. Bueno, pueden hacerlo con cualquier educador scout. Si quieren, o cualquier chico, los chicos también tienen entradas a la venta, de los más chiquititos hasta los más grandes. Uh-huh. Así que igualmente, cualquier cosa, después dejo mi teléfono acá, por si quieren contactarse, para que nosotros les llevemos la entrada. Uh-huh. Así que creo que va a ser una linda fiesta, es ahí en el Cosmo, así que va a estar lindo. Uh-huh. Exactamente, bueno, ahí te engancho con otra cosita, que bueno, que ahí ya estamos hablando de un proyecto que estamos trabajando, que bueno, que hemos presentado al municipio. No sé, bueno, todos conocen la Plaza 9 de Julio, que es la que está ahí al ladito del corralón municipal. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto que va enganchado con una campaña nacional y mundial, que son de las buenas acciones. Y también para, digamos, festejar, porque cuando más allá que decimos festejar, también nosotros realizamos servicios el Día del Scout, ¿no? Uh-huh. Que bueno, presentamos un proyecto para el plantado de árboles en la Plaza 9 de Julio. Mirá qué bien. Hicimos todo un proyecto y bueno, estamos a la espera de la aprobación para poder, que, digamos, teóricamente tenemos todo luz verde, pero estaríamos plantando alrededor de 52 árboles en la plaza. Varias especies de árboles, así. Sí, digamos. La idea es un poquito autóctono, o sea, de la zona, o sea, y que bueno, respetando un poquito lo que nos han pedido los vecinos, que mantengamos lo que es los caminos que están marcados ya de por sí, y bueno, hemos hecho, basado en eso, hemos hecho un diseño que hemos presentado al municipio y bueno, también al Consejo Deliberante para que también se declare interés municipal nuestra acción, digamos, a realizar, ¿no? ¿Ellos le dan los plantines y ustedes se encargan de todo lo demás? Nosotros, digamos, bueno, nos han ofrecido que posiblemente tengamos plantines, si no, bueno, pondremos nosotros los plantines. Uh-huh. También está parte de la campaña, digamos, que hemos hecho. Nosotros ya hemos empezado en mayo, cuando fue la campaña de las buenas acciones, hemos plantado 4 árboles simbólicos ahí en esa plaza, ¿no? Que incluso los vecinos se acercaron, nos ofrecieron para cuidarlo y todo, ¿viste? Sí, sí, para regarlo y todo eso. Así que bueno, estamos trabajando eso, por ejemplo, en ese proyecto está trabajando todo el grupo, desde los chicos de 7 años hasta los de 21. O sea, está, y los educadores, obviamente, ¿no? Hay muchos scouts. Y somos alrededor de 60. ¿Entre mujeres y varones? Sí, entre mujeres. 11 a 14, de 14 a 17 y de 17 a 21 años. Hacemos una pausa aquí en este momento en Canal 2 Noticias. Le propongo ir a la pausa comercial y en instantes volvemos con mucho más de informaciones. Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Consola portable Retroboy X-Pro FR, 3 pulgadas y 2.450 juegos a solo 4.299 pesos o 12 cuotas de 625 pesos. Sensei, con vos. Siempre. Un festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne, nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Si te gusta ganar, vení hoy mismo a Palmares. En julio, sacá tu préstamo y podés ganar una cuota gratis todas las semanas. Todas las semanas. No te lo pierdas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto.
Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Notebook Lenovo IdeaPad S130, 14 pulgadas y 4 GB de RAM a solo 18.999 pesos o 12 cuotas de 2.625 pesos. Sensei, con vos siempre. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. La solución es Leti Cardoso Evento. Absolutamente todo para tu evento. Casamientos, aniversarios, 15 años, todo. Gastronomía, servicio de lunch, fotografía, filmación, pista LED, cabinas de selfie, living y living LED, vajillas, mantelería, mesas y sillas y mucho más. Leti Cardoso Evento, Avenida San Martín 34. Presupuesto sin cargo. Haciendo una seña, se congela el precio. Leti Cardoso, eventos en general. Proyecta tu obra con los que saben. Proyecta con Luis Orellana, maestro mayor de obras. Luis Orellana, tu mejor proyecto. www.luisorellana.com.ar. Llámanos 345-528-8932. Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Celular Samsung J2 Core con memoria de 8 GB y cámara de 8 megapíxeles a solo 7.999 pesos o 12 cuotas de 1.189 pesos. Sensei, con vos siempre. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. También en los momentos difíciles, porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia, somos Farmacia San José. Vení, visitanos, trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José, hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar, frente al hospital y con cada federaense. Gracias, continuamos acompañando. Y en este caso es una charla con la señora Jorgelina de Rodríguez. Habla sobre la Virgen de Chuestan, que se está trabajando en el mantenimiento de la capillita ubicada en la zona de Costanera Sur. Ella dice y cuenta en esta nota los detalles en cuanto al mantenimiento. Estamos en la casa de una gran mujer federaense. Jorgelina de la gente, le podemos decir. Jorgelina de Rodríguez, ¿cómo está? Y coméntenos acerca de la historia de la ermita de la Virgen de Chuestan. Bueno, la historia es muy linda. Yo ya se la he contado en parte, pero para hacerla más corta le voy a decir que, bueno, que fue una persona que la había traído por primera vez a Federación, la que me invitó para ser misionera. Fui a Santa María, Brasilia, ya me dieron la Virgen con la cual yo tenía que misionar en mi ciudad, porque yo siempre fui misionera. Entonces pensamos allá en Brasil si algún día podíamos hacer una ermita o un santuario, porque allá en Brasil proliferó mucho. Ella es de origen alemán, Schoenstatt quiere decir lugar hermoso. El origen de ella es así, es de allá, de Alemania. El padre José Kentenich, pronto a estar en los altares porque está asignado como futuro santo, fue el que empezó la devoción en Alemania. Y bueno, mirás dónde vino a parar la Virgen Alemana. Bueno, empezamos a ver qué podríamos hacer.
Bueno, fuimos a ver al intendente que estaba en esa época, Manuto Abreu, a la cual le mando un agradecimiento porque gracias a él y al Consejo Deliberante de esa época, él nos cedió ese terreno, mejor dicho, nos dio a elegir y elegimos el lugar. A partir de ahí nos vino el problema de miro allá o él. El problema de cómo la íbamos a construir, ¿no es cierto? Necesitábamos mucho dinero. Y bueno, empezó mi marido a hacer los planos. Éramos un grupo de 5 o 6 misioneras, las que estábamos enroladas con la Virgen ya, y un matrimonio que es de Corrientes, ella se llama Nora García. Y bueno, esos también fueron los que colaboraron mucho. Bueno, mi marido hizo los planos. Salimos todas las 5 misioneras que éramos a pedir por toda la ciudad. Y ya que estoy acá, un agradecimiento a mi ciudad. Toda la gente colaboró entusiasmada por este emprendimiento de traer esa virgencita acá, porque ella está en Paraná, está en varios lugares. Y a partir de ahí empezamos a juntar dinero, a hacer beneficios, a vender cosas, tortas, alfajores. De todo hicimos para juntar dinero y bueno, la ciudad, personas muy importantes de la ciudad como Berterame también nos ayudó mucho. Y la mano de obra nos ayudó en esa época que estaba Manucho Abreu, él mandaba el personal de municipalidad para ayudarnos. Ahora el que dirigía la obra siempre fue mi marido, Aníbal Rodríguez, le decían Toto. Y bueno, así a pulmón la fuimos haciendo, se fue construyendo, después pedimos en los viveros planta, todo el mundo nos regaló planta, que son esas palmeras que son gigantes. Incluso una anécdota, una vez vinimos ahí a la escuela Pellegrini y había dos plantitas del apacho, esas que dan las flores rosadas, viste, ahí frente a la iglesia, y la directora dice, ¿no quieren llevarse esas plantitas? Y bueno, yo quisiera que vos las vieras ahora, los árboles que hay y las flores hermosas que dan. Y bueno, ahí quedó el fruto del trabajo de él, que fue el que dirigió toda la obra, como quería que sea, como sea el altar, llevó a hacer las rejas allá en el corralón municipal, que también colaboró la municipalidad. Por eso estoy eternamente agradecida a todas las personas que de una manera u otra estuvieron en esa hermosa ermita. Y yo trabajé 20 años como misionera, pero después por razones de salud tuve que dejar, porque falleció mi marido, mi compañero de toda la vida, y yo no quedé muy bien de salud, pero me nombraron misionera orante, que quiere decir, me regalaron esta virgen muy hermosa, que es la que yo me siento siempre en un momento así de tranquilidad, agradecerle el día y a pedirle por todo lo que pasa también en nuestra Argentina y en nuestra ciudad, y a pedirle por los enfermos, por los niños, por los que no tienen trabajo, porque no puedo andar de casa en casa porque tengo un problema de salud. Después que mi marido murió tuvo un preinfarto, pero yo sigo trabajando para ella y siento la compañía no solo de ella. Yo soy muy creyente, siempre trabajé en la iglesia, incluso ahora estoy en la adoración y cuido los jardines, todos esos jardines que ustedes ven ahí, soy yo la que ando siempre revolviendo la tierra para que florezcan, porque así lo siento a Dios. Porque Él a lo largo de mi vida, a pesar de ese golpe tan duro para mí, porque nos conocimos a los 14 años y teníamos 37 años de casado, 2 hermosos hijos, 2 hermosos nietos, y de golpe, como les conté en la intimidad a ustedes, Dios me lo llevó. En ningún momento me enojé con Dios, al contrario, me prendí más a Él, pero me fue muy duro acostumbrarme, pero le agradezco muchísimo a toda esa gente, no solo amigos íntimos, sino amigos de iglesias, de ir a encontrarnos, de rezar, de catecismo, porque toda la gente me dio un abrazo, sin palabras, simplemente como diciéndome, acá estamos, Jorgelina, para ayudarte. Y así me fue levantando. El invalorable cuidado de mis hijos, Daniel y Analía, de mi nieto, que ya ahora tiene 14 años, de mi nieta, que tiene 8, la gringa,
adoro esos niños, adoro esos hijos, que esos hijos han dormido conmigo cuando yo estaba muy mal, y a esa gente de Federación, todas, porque yo saludo a todo el mundo y todo el mundo me conoce. Gracias, gracias a Dios primero, que es el que me levantó, el que me ayudó a seguir con fe y esperanza, de que Él sabe por qué hace las cosas. Impresionante, impresionante el relato que nos estaba comentando recién. De la fiesta de ella es el, a veces lo festejamos el 20 o el 21, ya le vamos a pasar la invitación. En octubre hacemos misa, ya va el sacerdote a hacer misa, y hacemos también un pequeño agasajo con alguna gaseosa y torta y esa cosa, y festejamos el aniversario todos los años. Así que yo le agradezco mucho a ustedes, y seguramente serán los invitados para la próxima fiesta de la Virgen. Y le agradezco muchísimo, muchísimo que hayan venido, para que la ciudad la conozca. Yo creería que todos la conocen, pero es muy milagrosa. Es la Madre de Dios, en otra versión. Un último mensaje para que acompañe este relato maravilloso que recién compartía con todos nosotros. Un mensaje, un deseo personal mío, es que mi Argentina salga. Salga del pozo que estamos, que seamos un país libre, y que seamos un país que se baste solo, porque que le dé gracias a Dios Argentina, que tiene todo, todos los climas, toda tierra, tiene tierra fértil, tiene todo, tenemos todo para poder vivir bien, no como está ahora el país con la mitad de gente que no tiene trabajo. Eso se lo pido de corazón. Y por mi ciudad Federación, bueno, ya no le puedo pedir más nada al Señor, que siga estando como está, que tenemos las hermosas termas, tenemos el turismo, que es lo cual nos ayuda a ir haciendo crecer esta ciudad, que cuando se trasladó allá se pensó que iba a quedar en un pueblito, y es una ciudad que agasaja a todo el mundo. Y gracias a ustedes que han venido a hacerme este reportaje. Le agradezco muchísimo, muchísimo, y bueno, si quieren saber algo más, aquí estoy a su disposición. Muchas gracias, Jorgelina, y conmovedora las palabras que ha compartido con nosotros. Que bueno, como se dicen los creyentes, que Dios les bendiga. Bueno, ya le digo, bienestar para Federación, pero vive Argentina. Tenemos para salir, tenemos que saber manejar todo lo que tenemos, porque somos un país riquísimo en lo humano y en lo material. Muchas gracias. Vamos a una nota de color que tiene que ver con los recuerdos, con la nostalgia. Tuvimos la posibilidad de charlar con viejos pescadores, conocedores del tema del río, del lago, Meki Cantone, Cacho Centurión y el conocido Alfredo Todo Centurión. Estos tres, Meki Cantone, Cacho y Toro Centurión, lo encontramos en la zona que está en la orilla debajo de Prefectura, en el puerto local, y bueno, hablan sobre la vieja Federación, la pesca en el viejo río Uruguay. Yo no me acuerdo cuál sería el otro, porque aún que fue a Estados Unidos. ¿Al Nego? A Partera. ¿A Partera? ¿Qué tiene?
Hay otro tema para compartir, la licitación de 6 millones y algo más, 6 millones y medio es pasado. Hay una licitación que el municipio, el cual ya estamos viendo, llama a licitación pública número 8-2019 que interese la elaboración de proyecto, construcción y ejecución de obras de infraestructura, red cloacal, red de agua potable y conexiones domiciliarias en las chacras número 81 y 82 de la ciudad de Federación. Los pliegos, bases y condiciones pueden retirarse en tesorería municipal los días hábiles de 7 a 12 horas. La apertura será mediante acto público el día 19 de septiembre del 2019 a las 10 horas en el Salón de los Escudos del municipio. El valor del pliego alcanza 6.000 pesos y el presupuesto oficial 6.820.000 pesos. Pueden informarse en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de acuerdo a la información que nosotros aquí estamos manejando, digamos, en cuanto a la licitación. Esto es en el ámbito municipal de Federación. Esta semana sesiona el Consejo Deliberante, recordemos que la semana anterior no lo hizo, ya, bueno, en la última parte de esta gestión que está llegando al final de su misma tarea, en cuanto a la gestión en sí, de 4 años, y se están preparando todos para, ya asumir los nuevos concejales dentro de muy poco tiempo. Hacemos una pausa y volvemos en instantes. En Nexon te esperan las mejores ofertas y productos. Aprovecha ahora 12 y 18 todos los días con Visa, Master, Nativa y Cabal. Nexon, a tu alcance. El futuro es hoy, el momento es ahora. Invertí seguro, invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. En Nexon te esperan las mejores ofertas y productos. Aprovecha ahora 12 y 18 todos los días con Visa, Master, Nativa y Cabal. Nexon, a tu alcance. Destacados de la semana. La provincia trabaja en la prevención de estafas telefónicas. En el marco de las políticas destinadas a adultos mayores, el gobierno provincial realizó una jornada de prevención de estafas telefónicas dictada por personal del área de delitos económicos. Esta actividad se enmarca en la campaña de difusión para prevenir las estafas telefónicas denominada Cortá las llamadas dudosas. Avanzan las obras de defensa contra las inundaciones. Autoridades provinciales recorrieron los trabajos que se están llevando a cabo para la defensa contra inundaciones en la localidad de Villa Paranacito. Esta obra protegerá al casco urbano de la ciudad y brindará protección a los vecinos afectados debido al cambio climático. Este sábado, Canticuénticos actuará en Plaza Mansilla. El reconocido grupo de música para chicos y familias actuará en Plaza Mansilla en Paraná este sábado 17 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Niño que organiza el gobierno provincial. También habrá Feria de Emprendedores de la Economía Social, Patio Gastronómico y Kermés de Juegos con diversas actividades infantiles para que los niños recorran y se diviertan. Primero Entre Ríos. Primero vos. Gobierno de Entre Ríos. Gracias, continuamos con ustedes y nos vamos a ocupar ahora de hablar del tiempo, pero más que nada el que repara el tiempo, podemos decir. Se trata de Héctor Borgo, un relojero que hace 40 años lo conocemos, trabaja en Federación, un hombre que vino por la obra de la nueva Federación y ya se quedó,
y hace muchos años que trabaja de relojero, muy conocido, podemos decir por ahora el único relojero en la ciudad de Federación. Esta es la nota con él. Por la duda. Cuando me acuerdo me fijo, no con yo que está Gracias a Héctor por permitirnos charlar un ratito con él. ¿Sí? Muchas gracias a Héctor Borgo. Ahora nos vamos a ocupar de otro tema. El veterinario Elvio Horta estuvo en diálogo con nosotros, habló de las castraciones que se vienen para nuestra localidad y en el Club de Almirante particularmente. Castran entre 800 a 900 animales por año, de acuerdo a la información. Esto es lo que él nos contaba. Mirá, por la Municipalidad de Federación y por esta gente proteccionista, hace muchos años que estamos viniendo, al principio fue medio esporádico y después ya se fijaron fechas y estamos haciendo una castración mensual, en las cuales estamos haciendo un promedio de 800, 900 animales anuales, eso fijo ya hace prácticamente 3, 4 años que lo venimos haciendo. Es una buena campaña, nosotros hacemos con mi compañero de equipo en otras localidades también las mismas castraciones, pero ninguno hace el trabajo que está haciendo Federación, trabajo constante y con tantos animales mensuales que estamos castrando. Ya te digo, hacemos un promedio de 800, 900 animales al año. Yo creo que es el municipio que mejor está trabajando dentro
lo que de todos los que estamos haciendo en las localidades aledañas a Concordia. O sea que la ciudad está trabajando conscientemente con sus animales. Ya te digo, nosotros trabajamos en muchos municipios, inclusive en Concordia, y Federación siempre lo tomamos como ejemplo porque es el municipio que mejor trabaja en este tema. ¿Es un promedio alto el que vos me mencionás? Para la población que creo que tiene Federación, es un promedio muy alto. Es un promedio muy alto, por eso creo que se sale de la estadística que normalmente se dice que cada 4 habitantes hay una mascota, perro o gato estamos hablando. Yo creo que en Federación supera este número. Hoy en esta tarde, ¿cuántos animales castrás? Si es posible. Bueno, recién estamos por empezar la castración del día de hoy. No sé cuántos habrá notado, pero yo creo que no va a escapar al número que habitualmente hacemos, que es un promedio de 80 animales en el día. ¿Una castración normal cuánto tiempo te lleva? Bueno, tenemos mucha práctica ya en sí, esto. Sí, sí, por supuesto. A veces hay animales que llevan más tiempo que otro, el macho lleva menos tiempo, el felino lleva menos tiempo, hay animales que los hacemos más rápido, pero en un promedio vos calculás que en 5 horas que nos lleva la castración completamos entre los 2 veterinarios 80 animales. ¿Qué tiempo de recuperación le llevan al animal para estar, digamos, en óptimas condiciones nuevamente? Hay animales que se recuperan más rápido de la anestesia, otros les demora más, también depende de la edad, del estado de nutrición. Hay animales que vienen ya con cierto periodo de preñez, entonces varía un poquito, eso es individual, en el cual se recuperan de una anestesia. Pero nosotros estamos trabajando ahora, empezamos a las 2, 3 de la tarde, para la noche están totalmente recuperados ya. Desde Canal 2, agradecerte por tu espacio, por tu tiempo, te sacamos del trabajo, así que agradecerte enormemente por este espacio. A disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, mis amigos, muchas gracias. Nosotros cerramos esta edición por hoy de Canal 2 Noticias. Nos vamos a estar encontrando el martes. Que tengan ustedes una muy buena jornada y mañana a las 20 horas estamos en otra edición más de Canal 2 Noticias. Reiteramos el servicio meteorológico de la agencia Infoclima. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos la semana con muchas pilas y con calorcito, así que son buenas las noticias para aquellos que están ansiosos por la llegada de la primavera. Siguen aumentando las temperaturas en el norte del país, a diferencia de la Patagonia, en donde el frío todavía persiste. Y las lluvias también siguen presentes en las provincias de Chaco y Corrientes, que irán avanzando hacia el norte del litoral, con temperaturas que todavía continúan aumentando, máximas de hasta 28 grados para Formosa. En el área central también aumentan las temperaturas, viento que estará soplando desde el sector norte y cielo parcialmente nublado, con mínimas que no serán tan bajas entre los 8 y 9 grados y máximas que alcanzarán los 25 para la provincia de Córdoba. En la región de Cuyo, ventoso, viento norte de moderada fuerte intensidad, también buena amplitud térmica, mañanas no tan frías, entre 8 y 9 grados y máximas de hasta 25 grados por la tarde, una tarde cálida, al igual que en el noroeste argentino, libre de lluvias, y 28 grados alcanzará la máxima en la provincia de Santiago del Estero. En la Patagonia todavía continúa frío, buen tiempo, nubosidad variable y temperaturas de 0 grados para Tierra del Fuego. Y para más información podés ingresar a infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Consola portable Retroboy X-Pro FR, 3 pulgadas y 2.450 juegos a solo 4.299 pesos o 12 cuotas de 625 pesos. Sensei, con vos siempre. Un festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera.
Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Si te gusta ganar, vení hoy mismo a Palmares. En julio, sacá tu préstamo y podés ganar una cuota gratis todas las semanas. Todas las semanas. No te lo pierdas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto, Palmares. Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Notebook Lenovo IdeaPad S130, 14 pulgadas y 4 GB de RAM a solo 18.999 pesos o 12 cuotas de 2.625 pesos. Sensei, con vos siempre. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. La solución es Leti Cardoso Evento. Absolutamente todo para tu evento. Casamientos, aniversarios, 15 años, todo. Gastronomía, servicio de lunch, fotografía, filmación, pista LED, cabinas de selfie, living y living LED, vajillas, mantelería, mesas y sillas y mucho más. Leti Cardoso Evento. Avenida San Martín 34. Presupuesto sin cargo. Haciendo una seña, se congela el precio. Leti Cardoso. Eventos en general. Proyecta tu obra con los que saben. Proyecta con Luis Orellana, maestro mayor de obras. Luis Orellana, tu mejor proyecto. www.luisorellana.com.ar. Llámanos 345-528-8932. Este mes en Sensei, grandes sueños, pequeños precios. Este mes tenés que venir a Sensei. Celular Samsung J2 Core con memoria de 8 GB y cámara de 8 megapíxeles a solo 7.999 pesos o 12 cuotas de 1.189 pesos. Sensei, con vos siempre. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. También en los momentos difíciles, porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia, somos Farmacia San José. Vení, visitanos, trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José, hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar, frente al hospital y con cada federaense.